Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto con esta colección de Paper Inky que se llama Metrópolis. Me la envió Mercedes de Está en tus manos para que os la pueda mostrar y hagamos algo espectacular. Los papeles son súper chulos, muy modernos, con mucha carga mix media. A veremos qué nos sale. Voy a hacer los papeles y enseguida. Y también tengo este acetato de Cora Projects, que son unas casitas, como si fuera un pueblo o algo así, en foil dorado. También me he sacado la tinta Black Suit de Distress, la negra, y tela de encuadernar de color negro. Y además también cartulinas negras de Clairefontaine, 270 gramos. Alguna cosita más en dorado para contrastar, tengo por ahí. Vamos a empezar. En las tarjetas hay frases como: me gustas infinito y volver, no lo pises demasiado, si es que eres como buah, like a boss, como un jefe, como una jefa, este viaje ha sido la leche. Y luego lo que son la parte inferior de las páginas tiene, por ejemplo, en esta página está completo, con lo cual tendríamos más de 12 pulgadas, pero aquí tendríamos, por ejemplo, flipante y like a boss. Aquí he visto: hola artista, alucina, a tope de power, a tope de energía, de poder, happy weekend, feliz fin de semana, tu ciudad, love this city, a vuestra ciudad. O sea que es muy, pues eso, muy de ciudad, de disfrutar de donde vayas o de donde estés. Como una jefaza, como un jefazo. Think big, piensa lo grande. Aquí hay una palabrota, no la voy a decir. Una palabrota, en un papel de scrap, vale. Menudo viaje, locura total. O sea, súper chula para gente joven, para gente de espíritu joven y para gente a la que queramos revitalizar. Súper bonita los colores, precioso este teal, agua marina o algo así. Un rojo oscuro, rojo más claro, amarillo mostaza o naranja, ya casi tirando a naranja, negro, blanco, azul, súper bonita. Vamos a cortar la espina. Tengo también la cartulina dorada, efecto espejo, voy a hacerla todo muy, algo un poco estridente. Vale, voy a empezar por hacer la espina, ya se voy definiendo ya el proyecto. Voy a utilizar, como decía, tela de encuadernar. Vamos a hacer 4 páginas, ¿vale? Y luego ahí podemos poner todo lo que queramos por dentro. Y para trabajar, está manchada, pero no pasa nada. Voy a utilizar la tabla de corte para tomar las medidas. Podéis hacerlo a 1,25, a 1,2, a 1,5. Eso ya como os guste un poquito, lo voy a ir en función del ancho de vuestra espina final, pues tendremos que hacer el lomo. Vale, yo voy a hacer 4 páginas como os decía y dejaré 2. O sea, una pulgada por delante, que son 2 rayitas, lo digo en rayitas. Y luego para pegar entre sí, una y el espacio, una y el espacio, una y el espacio, una y me quedan 2 al final. Así que esto va a ser lo que va a medir mi... Exactamente, hasta aquí. Lo que va a medir mi espina. Ahora, el alto que le voy a dar a la espina va a ser de 21 centímetros.
ahora que ya tengo un rectángulo como se debe, es cuando puedo replicar estas marcas aquí y cortar el excedente. Una vez tenemos hechas nuestras cuatro montañitas, se trataría de ir pegándolas entre sí. Ponemos pegamento, podemos poner solamente en uno de los laterales, pero yo así me aclaro mejor. Doblamos con la plegadera y marcamos el pliegue de la alita. Cuesta un poquito más de hacerlas con tela de encuadernar que con papel o cartulina, pero el resultado de fortaleza pues no tiene nada que ver. Esto no se romperá nunca. Le pongo un poquito de pegamento en la parte superior e inferior para que no se deshilache nada. Aunque luego a lo mejor lo corto igual, pero bueno, de momento lo vamos preparando, que no cuesta nada. Es un poquitito. Y así no se deshilache, si nos hemos torcido un poquito, lo que sea. Vamos a hacer las páginas ahora. Como os decía, voy a empezar cortando un poquito la espina. Que me ha quedado un pelín larga. Vale, le voy a quitar un par de milímetros y el alto de las páginas, a ver, ahí media. Y el alto de las páginas será la parte más corta de mi A4, que será 21. Así va a ser muy sencillo para poder hacer la estructura. Luego ya la podemos enrevesar todo lo que queramos. Así. He cogido 4 cartulinas de 29,7 por 21. Me quedo con el alto de 21 y marco a 16. Le vamos a dar un amplio margen alrededor para que destaque el negro. Esto es de lo poco que vamos a medir en el proyecto. Sabéis que después yo pongo encima y corto.
Y con estos trozos que nos quedan aquí, pues ya empezaremos a hacer solapas, bolsillos y todo lo demás. Vamos a redondearle las esquinas con la corner chomper en el tamaño de 1/4. Vamos a redondear las esquinas exteriores. Y ahora vamos a pegar las cartulinas a nuestra espina, centrándolas en vertical. Marque un poquito más esto. Vale, la vamos a pegar por la parte delantera, para que lo veáis vosotros sería así. Por la parte delantera, esto lo hemos hecho muchas veces, que me es súper cómodo y me queda muy resistente. Dejando un pelín, como 1 milímetro, hasta la doblez, para que luego tenga mucha movilidad. ¿Vale? Pues nada, vamos a pegar las 4 páginas. Pero, ¿sabes? Sigo usando el tacky porque con tela, o sea, el nubo, que es el que vamos a usar en este proyecto, que me encanta, ya sabéis, el nubo pega, se seca demasiado rápido para coger bien la tela. Entonces uso el tacky, que es un poquito más lento. Pongo por delante, por la pestaña de delante, una buena cantidad. Y pegamos apoyando en el pliegue, doblamos el pliegue hacia arriba o hacia la izquierda. Ya nos da esa pequeña holgura que necesita la página, que es muy poquito, es 1 milímetro. Y hacemos lo mismo con el resto de las páginas. Una vez tenemos nuestra estructura, se trata de ir utilizando la cartulina y el papel decorado para hacer bolsillos y solapas. En esta primera página es justo lo que vamos a hacer. Un bolsillo vertical con apertura a la derecha y encima habrá el bolsillo en U y una solapa. Para las solapas, yo le suelo dejar de doblez a la pestaña de pegado 1,5 centímetros más o menos, para que así me sea más fácil doblar. Son cartulinas de bastante gramaje y si dejo solo 1 centímetro, como que se me arquea la cartulina. Entonces, con 1,5 centímetros voy muchísimo más cómoda para poder hacer estas solapas. Y nada, luego voy a colocar una más alta que la otra para que generar un poquito de efecto y que quede más gracioso, no todo tan recto. Voy a sujetar estas solapas con imanes, entonces hay que tener en cuenta que los imanes tienen que estar lo más cerca posible, ¿vale? Y habrá que ver si ponemos papel decorado en el interior o no para poner el imán. Si va a llevar papel decorado dentro, por ejemplo, si va a llevarlo por dentro, ponemos los imanes aquí debajo del papel y aquí debajo del papel. No lo sé,
Entonces, lo que yo suelo hacer, normalmente las partes interiores, si no tengo mucho papel no lo hago, pero esta vez sí que tengo papel. Así que, no lo sé. De momento, esto es lo que os digo. Vale. Al final he puesto los imanes tanto por dentro como por fuera. Se me habían partido unos y he aprovechado los trocitos y los he puesto por dentro y luego he puesto imanes enteros por fuera. Así queda todo como más reforzado. Los papeles son súper chulos, así que voy a poner papel decorado en casi todas las solapas por delante y por detrás, en algunas de las tarjetas, y así queda todo mucho más contrastado y más divertido. En esta segunda página haremos un tríptico y a la hora de pegarlo generaremos un bolsillito que tendrá la salida a la izquierda. El alto será aproximadamente unos 17 centímetros y los pliegues los haremos como a 9,5 o así, dejando que el espacio central sea más grande para que cuando haya el cruce pues no choquen las páginas, o sea, las aras entre sí. También le pondremos imanes y redondearemos las esquinas exteriores con la corner jumper. El interior del tríptico lo haremos con una página completa y así tendrá una continuidad la imagen, aunque no tiene un dibujo definido, pero queda muy chulo después. Thank you.
voy a aprovechar uno de los bajos de las páginas que pone alucina para hacer una pequeña decoración con cartulina dorada y con dos brads. Esto se puede hacer antes de pegar el papel decorado a la página o después a posteriori pegarlo por encima. Como no tiene que sujetar el peso, no pasa nada, queda perfecto. Yo uso el nuevo, pero podéis utilizar cualquier pegamento. Para la página 3 haremos dos bolsillos de apertura superior y varias tarjetas y tarjetones. El primer bolsillo tendrá holgura, así que le haremos unas pestañas por tres de sus lados de 1,5 centímetros. Luego las doblaremos. Les haremos los picos en diagonal para que no molesten en el interior y así tendremos holgura y cabrán más de dos tarjetas. Luego pondremos el otro bolsillo encima de este ya en plano. Recordad cuando pongáis el pegamento en las pestañas que no tiene que llegar hasta la doblez, porque si no perderíamos este efecto de holgura. ¿Vale? Tenemos que dejar un par de milímetros sin pegamento para mantener la capacidad del bolsillo. Para decorar uno de los tarjetones voy a utilizar estas letras, es como si fuera cartoncillo ligero, cartón pluma, forradas de dorado y que imitan las fichas del Scrabble. Son letras que tienen numeritos, entonces he puesto la palabra pics, que son pues, pictures, cuatro fichitas. Queda súper gracioso, lo utilizaré también luego más adelante. Os dejaré el enlace de Amazon, un enlace afiliado, en la cajita de descripción. La cuarta página va a tener un bolsillo vertical que va a ser una solapa que va a doblar hacia la derecha. Entonces tendremos la entrada de lo que sea,
queramos poner por la izquierda, así vertical grande, ocupando todo el alto de la página. Y luego también haremos un par de tarjetitas para decorar y para aprovechar para más espacio y para más fotos. Para esta quinta página vamos a poner tres solapas, una desde arriba y dos desde los lados, y las sujetaremos las tres con un solo imán, bueno, dos imanes, con una de las tarjetas pequeñas.
haremos varios plieguecitos pequeños de medio centímetro en la parte que no va decorada para que pueda arquear bien y se pueda ajustar sin ningún problema a la sujeción de las tres solapas. Y luego he puesto, he puesto al final cuatro imanes, pero con dos también puede funcionar perfectamente, que esté lo más cerca posible en la solapa superior y en la solapita de sujeción. En esta página va a haber dos bolsillos, uno superior de ojal y uno inferior pegado en uno, muy sencillito, y luego pondremos muchas tarjetas.
Para esta página vamos a hacer un bolsillo con una tira larga que doblará a una altura y nos generará una solapa. Esto lo hemos usado un montón de veces, queda súper chulo porque puedes combinar muy bien los papeles. Tiene capacidad porque ocupa un montón en la página y es muy sencillo de hacer porque solamente hay que doblar y pegar en U. Para la última página vamos a hacer dos solapas, una desde la izquierda y otra desde la derecha, y desde la de la izquierda saldrá otra solapa más, ya que el espacio es pequeño porque hemos puesto cartulina dorada para lo que es la donde sale la tarjeta, entonces se nos queda más estrechito, pues la aprovechamos así y entonces se puede poner una solapa encima de la otra.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí la mitad del proyecto. Os dejo con una reparación. En un sitio se me ha salido un poquito el pegamento y he estropeado el papel decorado que estaba debajo. Entonces voy a hacer una pequeña composición y la voy a pegar encima. O sea, no totalmente, para que después se pueda meter una foto debajo y va a quedar bien. Ya lo sé, ya lo he visto. Y nada, en unos pocos días os traigo la segunda parte y última. Espero que os esté gustando. Y lo que nos quedará, ya tenemos todas las páginas hechas, será pues ya la estructura, pegar las páginas, o sea, la espina a las tapas y la decoración exterior con esa shaker tan bonita. Os espero. Y nos vemos también por Scrap de Luz, no os olvidéis. Adiós.